ラッシュ3周年。Cuando hablamos de free to play, hablamos de una unidad que podamos conseguir sin dinero y sin gemas. En este caso, esta es la unidad porque nos las dan gratuitamente al momento de hacer misiones. No me acuerdo qué misiones, pero estoy seguro que la mayoría o todos deberíamos de tener esta unidad al 100. Y bueno, están viendo las medallas. Usé doble Big Mama por no usar doble caído porque, bueno, eso lo meto todo el rato, pero le queda cualquier set de medallas que le pongan, o sea que no está nada mal. Y de support, Runner es importante, más aparte Worst Gen y bueno, un poquito de extra para meterle más daño y que tenga más vida en la partida. Gente, quédense a ver las partidas porque estuvieron muy buenas y increíble. Para el que no sepa, estoy en celular, ¿ok? Se deja que le pegue. Perfecto. Todo se va amontonándose con la otra. Baby. Qué locura lo que pega, Pega muy bien. Una kill, Cuidado. Uy, contra este va a estar difícil. Pobre Roger. Yo me voy. Acuérdense que mi labor, al final de cuentas, es estar capturando banderas. Así que yo solamente voy a pegar cuando tenga que pegar. Seguramente las partidas sean con muy pocos puntos, pero sean partidas ganadoras porque este personaje tiene velocidad y tiene stagger cuando estás capturando las banderas. Por ejemplo, aquí, chequen esto. Puedo capturar perfectamente. ¡Wow! Increíble, me encanta este support. De hecho, le voy a poner tag de runners ahorita. ¡Uy! Cuidado. Ok, chequen. Yo sé que no soy invisible ni nada, pero la boa está tan pendiente del de en medio que no me ve a mí, por eso mejor en vez de meter una skill aprovecho y capturo la bandera y sigo, ¿vale? Hay que seguir así. Ahí viene, a ver. ¡Uy! ¿Qué? Con el ataque bajado 53.000. Oh. Wow, la flamita. Ah, lo malo de este personaje es que no tengo multihits. ¿Se acaba de ir? ¿Por qué se fue? No puede venir otra vez para acá arriba, ¿no? Creo que no. Ok. Bueno, si ahí viene, espérate. Ustedes saben que toca, ¿no? Es momento de huir. Aquí está el Bruno también. Oh, oh. Oh, oh. Pero si pudo matar al Bruno, de hecho. ¿Y quién? Qué fuerte pega este bellaco. Espérate, espérate. ¡Bum! Ok, boa, tú eres lenta. Yo soy rápido. Nada, se acaba de ir, perfecto, me acaba de dar la bandera. Perfecto, perfecto, perfecto. Esa es la bandera de la victoria. Y todavía puedo ir para allá. O sea, qué maravilla. Qué... Uy, qué jodida maravilla. Vamos a ver. Oh, oh. Uy, sabe esquivar, perfecto. No sé, yo creo que en este punto es mejor guardar. Ella tiene que capturarme acá. Ella tiene que capturarme acá y sé que no va a poder... Ahí viene otra, espérate, no, espérate, ahí viene otra. ¡No! ¡Fuck! ¡Equipo! No, me la van a quitar, es que son dos, llegaron dos de la nada, cabrón. Ay, bueno, al menos allá, abajo capturaron tres banderillas. Increíble. ¡Qué locura! Esto va para el museo. Ok, ya le acabo de poner el tag de runner, fíjense ahora sí. ¡Bum! Fíjense, parezco defender. Es que esto es lo que me gusta. Ojalá este trait lo veamos en más runners. Porque te lo juro que es un trait increíble. Es que con esto no necesitamos runners. Porque, oh, perdón, defenders. Miren esto. La relleno completamente. Tag de runner. Y como el Luffy tiene ese tag de rellenar un poquito más la bandera. Uy, espera, puedo matarlo. Bueno, puedo quitarle la primera vida. Fíjense cuánto se va a tardar en capturar la bandera. Es que es lo que me gusta de este personaje. Ok, Roger. Cuidado con el Kamusari, eso es. Uff. Lo que me gusta de este personaje. Ojalá que este trade lo tengan más runners. Porque te lo juro que hace una diferencia increíble. Voy a ver si puedo capturar acá. Uy, mierda, me equivoqué. Pensé que tenía el Leave It To Me. El Leave It To Me lo tengo en Steam del otro lado. Que por cierto, no les dije, pero estoy grabando desde celular. Creo que todos los gameplays van a ser en celular. Porque en Steam. Bueno, en Steam. Luego no hay tanta buena cosa. Miren esto, es que aparte esta skill te da velocidad. Baby, te estoy viendo, Roger. Increíble, voy a ver si puedo capturar. Les dejo súper rellenada la bandera.
Yo creo que sí puedo. Sí, les dejo súper reinada la bandera y me voy a otras a ir cazando. Porque ellos tienen dos boas, pero las boas no son tan rápidas y yo tengo... A ver, yo tengo buen daño. ¿Puedo acabar con una? No, no, la verdad no. Están bien plantadas las boas. Se acaba de ir directo al Fiji. Ah, el Fiji es increíble en este mapa. Me encanta. Uy, vean esta, baby. Puedo matarla, está muy poco. No, se acaba de ir. Me sirve. Wow, ese Luchi, wow, tirando todo desde súper lejos como si me alcanzara. Uy, cuidado, Rangogan. Ahí está. Ok, otra vez para acá. ¿Vieron cuánto se tardaron en capturar? ¿Otra vez? Oye, hay otras tres personas del otro lado. Miren esto. Entero no me puede quitar porque no tiene daño. ¿Ven? Tengo muy buena reducción de daño porque le puse full defensa. Vamos a mandarlo al otro lado para que no esté aquí. 100 de IQ, baby. Vamos a mandarlo al otro lado para que no pueda capturar. Ok, esquivamos a este. Y vamos a capturar, acuérdense. ¡Otro Kaminari, cabrón! ¡Ya van tres veces! ¡Suéltame! Y yo, en vez de estar peleando, capturo las banderas. GG. Es que es muy bueno, gente. ¡Uy! Espérate. ¿Quién llegó? Me encanta Team Boost. ¡Uy, uy, espérate! ¡Oh! ¡Uy! ¡Partida de película! ¡Sí, señor! ¡Wow! En este mapa, fíjense que puedo ser mejorcillo, Porque me puedo escabullir, tengo recorrido. Y cuando hay recorrido, este personaje brilla aún más. Estoy muy, se los juro, con todas las partidas que hemos hecho, estoy muy sorprendido de lo bueno que es. Solo que, claro, tal vez te tengas que hacer más chiquito contra los demás, pero cuando tienes la oportunidad, puedes pegar las skills y puedes llegar a matar a bastantes. Pero acuérdense que siempre es ir por las banderas y luego, bueno. Sí, me encanta este trade, te lo juro, no lo voy a cansar, no me voy a cansar de decirlo en todo el video. ¿Quién? Este trade que relleno demasiado se me parece una cosa increíble. Ok, Brava Blanca, vamos a esperar a que se haga... Ok. A que pierda la cabeza un poco, ¿no? A que empiece a tirar skills, empiece a tirar básicos de la nada y yo mientras desde lejitos, ¿vale? A ver. Sí, ves, está tirando skills de la nada. Está nervioso. Mientras yo unos cuantos básicos. ¿Y qué? Hay que esperar a que pierda la cabeza. Uy, este Blue no. Cuidado. El Blue no, sí, vámonos. Son dos. Son dos, vámonos de aquí. Y la Uta, uy, no, la Uta jamás. Vale, hay que quitar el escudo. Fuck, 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 fuck. Lo malo es que aquí no tengo muy buen daño para quitar la calabaza. Se va. ¡Hiken! ¡Qué bueno! Uy, me hubiera espiado el Team Boost y la hubiera one-shoteado, te lo juro. No me puede quitar según yo. A no ser que haga su skill. Ahí está su skill, pero... Ok, se está yendo para otro lado. Bueno. Bien, 4. Voy a ver si puedo cazar a esa Uta. Espérate, aquí atrás hay alguien. Blue, no. ¿Dónde vas, chiqui? ¿Dónde? Muy bien, Shanks. Le dio el dodge el Shanks. Increíble. Ay, nos capturó la bandera. Increíble lo del Shanks. Vamos a perder, no me lo creo, no me lo creo. Puto Shanks, vamos a perder en serio. No, mi gameplay. Ok, se va. Bien. Uy. Oye, no. Wow. Quita payaso. No, para allá no, imbécil. Uy. Uy, lo del autoapuntado en este juego me da muchos nervios. Me quería ir derecho, pero bueno. Vamos a capturar esto, les relleno súper increíble. Macacero. ¿Kamusari? Sí. Ok, tienen acá arriba, yo creo que... Uy, a ver si no me matan. Fíjense porque la tengo súper rellenada. Qué increíble que no haya podido ni capturar ni bajarle la mitad de la vida a la bandera. Es que me encanta este personaje, se los juro. Este trade es increíble. Este trade es increíble, gente. No me lo creo. GG, baby. Uy, no me jodas que me tocó con el autoclicker este. Bueno.
Los Shanks teniendo todas sus skills, cabrón. Bien, nos pasamos derecho. De... No tiene la skill del teleport, pero me va a poder one-shotear, creo. Uy. Vamos a ver qué hace Roger. En este punto no me quiero quedar a pelear. Si les soy sincero, no me quiero quedar a pelear porque voy a perder, obviamente. A no ser que. A ver, acá arriba. Está el lobo. Está intentando agarrar una bandera súper cargada. Viene por mí. ¿Podría one-shotearlo? Sí, señor. Adiós, lobito. Y recupero toda mi vida. Es increíble este Luffy. Ahora la pregunta es: ¿qué hago ahora? Bajar es la mejor opción. Yo creo que sí, ¿eh? Como no puedo defender tan bien, mejor voy por las que estén solitas, las banderas. Uy, vienen otros Shanks, cuidado. Uy, el cabrón de Kaido se fue. Sigue parado, ¿eh? Sigue parado. Hizo dodge. Lo escuché. Lo escuché. Hay que aprovechar el bug. Hay que aprovechar el bug. Quédate, Kaido, tú. Fu. Mi trade de rellenar muchísimo la bandera se pierde cuando hay un aliado cerca. Por eso nunca me ha gustado tener gente al lado cuando estoy capturando, porque se pierde, ¿me entienden? Se pierde eso. Wow, las banderas no están nada rellenadas. Increíble, el gigante. Tengo que mandarlo a volar, tengo que mandarlo a volar. Sí, señor. Oye, tengo mucho empuje gracias al Ghost Gen. Tengo demasiado empuje. Esto no me lo quita ni aunque vengan tres gigantes, eh. No, perdemos, mierda. ¡No ganamos, baby! ¡Gigante Hu! Ah, miren otra vez. No hay defenders. Entonces, me sirve yo capturar primer bandera. Aunque esto, siendo runner, sé que se ve mal, pero como no tenemos defenders y yo soy el único que puede rellenar tantísimo la bandera, apenas si la capture, es mejor que yo la agarre, créanme. ¡Hiken! No te metas hoy allí. El Garp. No hay banderas, gente. No hay hueco. No, no sé para dónde ir. Vale, apareció un huecardo, eh. Cuidado con el Jinbe, ese cabrón puede panchotear. ¡Bush! No mato a nadie y no estoy haciendo nada. Es que no hay hueco. No me quiero ir a su bandera porque. ¿Ven? Por eso no me quiero meter. Es que siempre pasan esas cosas. Esta es la definición de que me están cargando. Esta es la definición de cargar. Yo no, o sea, mi equipo, pues. Vale. Se abre un hueco. Se abre un hueco. Por fin. Por fin un hueco. No, no está nadie muerto. Esta es la oportunidad que siempre estuve esperando. 2 minutos. Dando vueltas para esto, para una bandera. Ey, fuera de bromas, alguien se hubiera vuelto loco y hubiera pegado, se hubiera metido a pegarse con alguien, eh. Ah, si me la dejaran, estaría increíble, pero bueno. Vieron Mr. 3. Es igualdad de condiciones, eh. ¿Y quién? Uy, le bajo súper poco. ¿Por qué le bajo tan poco? ¡Uf! La que me acabo de llevar de gratis. ¡Uf! Cuidado, el Garp me tiene ganas desde hace rato. Viene por mí, ¿no? ¿No? Viene por mí, viene por mí. ¡Bien hecho, cracker! ¡Eso es, cracker! Cabrón, no hice nada en toda la partida. ¡Buen dodge! ¡Hiken! Adiós, mundo. Pero GG. Oye, no hice nada. Igualmente, gente, díganme qué les parece si llegaron hasta aquí, obviamente. Díganme si quieren que haga los gameplays, porque tengo muchas ganas de hacer gameplays. Si en celular o en Steam, no sé, o hago ambos, mitad, mitad. Es que en Steam a veces la gente dice, piensa que es muy fácil allá. No, no es mentira. La gente sabe jugar muy poco allá. Vámonos de aquí, esperen. Déjenme pongo en un lugar
donde pueda estar de chill, ¿ok? Y nada, les decía eso. Díganme qué les parece los gameplays en puro celular, puro Steam, o lo hacemos mitad-mitad, no sé. Es que no es que sea muy... Es que los desparejamientos están muy randoms estos días, no sé. Es como que te toca a veces con un equipo full tryhard, luego un equipo normalito. Uy, el cargar, espérate. Me va a matar. Por andar de chismoso, por andar de chismoso. Uy, güey. Ojo, y una boa. ¿Podré con ella? A ver. ¡Hiken! 14.000. No, acabo de recuperar la vida, mierda. Y nada, díganme qué les parece si hacemos los gameplays acá o allá, no sé. Es casi casi igual, solo que si en Steam, como no hay tanta gente jugando y la gente se dedica más a farmear títulos, pues hay más variedad. O sea, pónganle que aquí en celular hay muchos Luchis, muchos Luffys, Boas, Rogers, Shanks. Allá en Steam es como que hay más variedad, no sé si me entiendan. Bueno, chico. La gente está como yo, ¿saben? Así jugando con personajes de este tipo, con 3 estrellas, 4 estrellas, jugando con Bogies, con Mr. 3. O sea, hay una variedad bastante, bastante significativa allá en Steam, que no quiere decir que sea malo, sino que es más fácil jugar con ese tipo de gente que con, por ejemplo, aquí con Full Extremes, ¿me entienden? Hay que matarlo. ¡Una kill! ¡Please! Uy, casi me muero. Bueno, me alcanzo a capturar. ¡Uy! Me acabo de recuperar toda la vida. ¡Hiken! Esto cómo pega el Hiken este, ¿eh? Quita, Luffy. Si te quitas, puedo rellenarla muchísimo. Gracias. No se quitó. ¡Oh! No me puede quitar a menos que tenga el Kamusari. No creo que lo tenga. Si lo tiene. ¡Qué asco de Rogers! ¡Quita, payaso! Pero bueno, gente. Esto es. No sé, yo quiero... Voy a hacerlos, yo creo que ahorita de plano en celular. Porque, bueno, cuando grabo en Steam, la gente piensa que estoy como en la liga de los pequeñines. Y bueno, no quedé ni... En segundo lugar creo que no quedé en ningún lado. O sea, qué increíble. Pero bueno, díganme qué les pareció. Luffy, hablando de Luffy, es una cosa increíble. Súbanla, por favor, Boost 3. Maravilla, maravilla, gente. Me voy. Chao, chao.